Ganado. Soy muy convincente en la conversación, Camelia. Deja eso para mí, Jorge. Yo hablo tanto que doy por los dos. Oh, qué maravillosa está la noche. Aspira el aroma, ¿te gusta? Sí. Huele a miel. En los alrededores debe haber panales. Me gusta esto mucho. Es un lugar tranquilo. Lejos del ruido del pueblo. Se hace tarde, Jos. Camelia. Hay algo que... Es algo que quiero decirte. ¿Y qué es, Jos? No es nada. No, nada importante. Creo que será mejor que entre. Camelia, tú sabes que yo quisiera que me dejaras besarte solo una vez. Claro que sí, hijo. Thank you.
Jim. Son ellos, alguacil. Tienen que ser. Cuida los caballos, Slim. Deténganse ahí, muchachos. Hola, alguacil. ¿Qué ocurre? Eso es lo que queremos saber. ¿Dónde estaban ustedes? Estaban en casa de mi hermano. Con máscaras. Les vi matar a mi hermano y a su esposa. ¿Qué hay de cierto en eso? Usted, el de la chaqueta verde. Acérquese para poder verle la cara. Johnson, nunca lo hubiera creído. Clem Johnson era mi amigo. Pero no lo disculpo. No es el único ganadero que ha sufrido pérdidas. También a nosotros nos robaron. Prefiero perderlo todo en La Ponderosa antes que matar de esa manera. Tú eres ganadero, papá. ¿Por qué no te reclutaron como vigilante? Lo intentaron. Enviaron una carta. La misma que enviaron a los otros ganaderos, llena de nobles y serios argumentos. Lo único que les faltaba eran las firmas. Bueno, creo que me voy a descansar. ¿Saben? Me preocupa el hombre que escapó. Ya verás cómo darán con él tarde o temprano. No se sabe quién es. Nadie lo vio esa noche. Cierto. Yo creo que lo vi. ¿Se lo dijiste al alguacil? Aún no. ¿Por qué no? En realidad, no vi a nadie cuando pasé por casa de los Bonhaus. Solo un grupo que venía de esa dirección y no sé si eran ellos. ¿Pero reconociste a alguno? A uno. ¿Quién era él? Jim Applegate. Pero Jim no es capaz de hacer eso. Lo hizo Clem Johnson. El alguacil tiene que saberlo, Hoss. Yo conozco a Jim. Él no es hombre que mate así. Hoss, creo que es tu obligación contarle al alguacil que viste a Jim Applegate en el grupo. Tendré que hacerlo. Se lo diré mañana cuando vaya al pueblo. ¡Jos! No esperaba verte hoy por aquí. Me enteré de lo que pasó anoche. Debe haber sido terrible para ti aquel cuadro. Sí, fue desagradable. Bien, ¿quieres entrar un rato y me cuentas? Sí, solo que estaré unos minutos porque voy al pueblo. Hola, Jos. Hola, Jim. Me sorprende que estés aquí. No sé por qué, igual que tú, quise visitar a Camelia. ¿Así que ya ustedes se conocían?
Considero a Jos uno de mis mejores amigos, créelo. Siéntense, pónganse cómodos. En lo que voy a prepararles un té, ¿les gustaría? Encantado. No sabía que a ti también te interesara Camelia. Eso digo yo. Es una gran chica, ¿verdad? Encantador. Jimmy, ¿qué estás haciendo ahora? Oh, pues por ahí. Llevo sin trabajo más de 2 meses. Con esas botas tan finas no pareces un desempleado. Tú me conoces, Jos. Nunca guardo para mañana lo que puedo gastar hoy. En un momento hervirá el agua. Parece que el invierno ya está pasando. Así es. Los indios dicen que cuando las nueces son del tamaño de la oreja de una ardilla, es el momento para sembrar. Yo me dejo guiar por mis callos. Si me dejan de doler es que entró el verano. No se ríe con nuestras bromas y es natural. Él vio a los esposos Morehouse asesinados. Oh, sí, sí. Todo el pueblo estaba hablando de ello. No es para menos. Eso fue espantoso, ¿verdad? Sí, linchar a una mujer. Eran inocentes del robo de ganado. ¿Esperas a alguien más, Camelia? Creo que Jos no es mi único rival. No, hoy yo no espero a nadie más. ¿Quién será? Buenos días. Jim Applegate, quedas detenido. ¿Detenido por qué? ¿De qué está hablando? Tú eres uno de los vigilantes que atacaron anoche a los esposos Morehouse. Llévenselo. No, algo así. Jim no puede haber hecho una cosa así. Están en un error. Temo que Jim es culpable. Pero los pobres que ellos asesinaron eran tan inocentes como usted y como yo. Los Morehouse eran gente honrada a quien le inventaron problemas sobre sus derechos de propiedad. No se mezcle usted con ese hombre. Es un asesino. Sé que Jim no es un criminal. Imposible que lo sea. Tenemos que ir a ayudarle, Jos. Camelia, no debías hacer nada. ¿Lo dices en serio? Es tu amigo también, Jos. ¿Crees en realidad que él pudo matar a 2 inocentes? No lo sé. Tal vez pensó que no eran inocentes. No digas esas cosas. Yo no puedo creer que Jim sea... Lo veré en la cárcel. ¿Quieres venir, Jos? ¿Qué haces aquí, Cartwright? ¿Vienes a ver a tu amigo? Creo que si vengo a verlo o no, eso es asunto mío. Y es también asunto tuyo asesinar inocentes. Señor Morehouse, siento mucho lo ocurrido a su hermano y a su cuñada. Es indiferente que lo sientas o no. Los ganaderos los lincharon. Y tú eres un ganadero. ¿Jos? Señorita. Buenas tardes, alguacil. Quisiéramos ver a Jim Applegate. Jos, no debías mezclarte en este asunto. Solo queremos verle. Bien, no puedo negarles ese derecho. ¿Estás bien, Jim? ¿No te han hecho daño? Estoy muy bien. Lamento lo ocurrido, Camelia. El alguacil nos aguó la fiesta. No has debido venir aquí. ¿Y por qué no, si quería hacerlo? Detuvieron a un inocente en mi propia casa. Tenía que interesarme.
Y tú eres la única persona aquí que confía en mi inocencia. ¿Qué piensas tú, Hall? Lo que yo piense no debe importarte, Jim. Lo que importa es probar tu inocencia. Yo no he hecho nada malo. Te lo juro, Camelia. Jim, no tienes que preocuparte, te creo. Pero Hall no está seguro. Hall se cree, lo sé. ¿Verdad que sí, Hall? Tal vez sea inocente. Tal vez no está seguro, entonces. ¿Por qué lo dudará él? Tendrá sus razones. ¿Pero qué razones puede tener para dudar de ti? ¿Tú? Jim, yo sería incapaz de... No está clara tu actitud, Hoss. Oh, ¿no han hallado alguna vez en quien confiar plenamente con los ojos cerrados? ¿No han tenido a nadie que crea en ustedes? Jim, confío plenamente en ti. Y también confío en ti, Hoss. Disculpe, señorita. Pero creo que se equivoca con los dos. ¿Quién es usted? Amigo suyo, Gideon es mi nombre. También soy culpable, igual que él, de linchar a los Morehouse. Él les puede contar lo que pasó. Estuvo allí también. ¡Mentira! Camelia, Hoss, no le crea. Él quiere perderme. Confío en ti, Jim. Jim, tú y yo hace bastante que nos conocemos. Siempre te respeté y te consideré como un hombre decente. Yo quisiera creerte. Sí, pero no me crees. Te vi anoche con los otros. ¿A mí dónde? Por donde vivían los Morehouse. Ibas con los otros. Te reconocí, Jim, porque la noche era muy clara. Estuve con ellos. Los encontré, pero fue luego. No supe hasta después lo que hicieron. ¿Y qué tú hacías con el grupo? Pues me topé con ellos al volver de un viaje que hice a la finca de Bill Candon. Supe que está necesitando vaqueros y fui allá a que me emplearan. Él puede entonces confirmar lo que dices, ¿verdad? No había nadie cuando llegué a la casa. Se me había olvidado que Candon... tenía que llevar su ganado al mercado el día 15. No hay quien pueda decir dónde estuviste anoche. No, te estoy diciendo la verdad. Soy inocente, lo juro. Todos dicen eso cuando tienen miedo de morir. Entonces nadie es culpable. Anda, cuéntale al alguacil que sospechas de mí. En esa forma la chica podrá ser para ti. ¿Cómo te atreves a hablar así? Esa es la verdad. Quítame de en medio y quedas tú solo enamorando a Camelia. Señor Morehouse, nada conseguirá tratando de despertar el odio.
No lo desperté yo y eso lo sabes, ganadero. Oiga, piense que puede equivocarse. Han cometido muchos errores ambos lados. ¿Y si estos hombres fueran inocentes? Le daremos a los dos lo que merecen. Quédese quieto donde está. Y también ustedes. ¡No me asusta el ganadero! Señor Morehouse, no quiero lastimarle. Su hermano y la esposa eran seres inocentes. Trate de pensar que también pueden ser inocentes los dos detenidos. Son culpables, Thor. De eso estoy seguro. Pero ellos deben ser juzgados por la ley. Tendrán igual oportunidad que la que le ofrecieron a mi hermano y a su pobre mujer. Un momento, muchachos. Están actuando fuera de la ley. Y ahora quiero que se retiren todos a sus casas. Es lo mejor que pueden hacer. Anden, váyanse antes de que se metan en un lío de verdad. Vamos, alguacil, abra la puerta. Déjenos entrar. Hoss, ese hombre no es bueno. Olvídate de él y no pienses que es un chico inocente. Esta vez se ha metido en un lío muy serio y tiene que pagarlo. Roy, creí que su deber era encerrar criminales, no juzgarlos. Bueno, Hoss, mi deber es proteger al público y también al que encierro, pero tengo mi propia opinión. Yo también tengo derecho a opinar, ¿no cree? Tal vez Jim es inocente y todo lo que me dijo es verdad. Ah, tú piensas así. Soy más incrédulo porque conozco a toda clase de bandidos. No sé qué decirle. Pero lo averiguaré. Sí, señor. Hola, Hoss. Creí que no te vería más. Siento lo que te dije antes. En realidad hablé así por despecho, creo. Olvídalo. Sigue hablando, Jim. Sigue. Discúlpate bien. Tal vez tu buen amigo perdone que quisieras quitarle a su chica. Trata de que me odies, Hoss. Por eso él habla así. Escucha. Sería interesante para tu amigo conocerme mejor. Dile quién soy. Eso no tiene que ver con el caso. ¿Qué no? Oiga, ¿no le dijo al alguacil que vio a Jim con nosotros? Te vas a callar. Yo trato de ayudarle. Hágame caso. Lo que dije es cierto. Jim quería quitarle la chica. Gideon, cállate. Oh, Jim acostumbra a quitarle las mujeres a otros. ¿Cuántas han sido? Haz memoria. Oh. No le oigas más, Hoss. Yo no sé cómo lo logra. No todas se vuelven locas por él. Tiene miel para las mujeres. Él las mira y ellas se olvidan de todo lo demás. ¿Lo puede creer? ¿No es cierto, Jimmy? No le hagas caso, Hoss. ¡Es un mentiroso! ¡Hoss! Roy. ¿Sí? ¿Qué ocurre? ¿Tienes algo que decirme? Hoss le dirá al alguacil que te dio. Es todo lo que necesitan para colgarte. Y si la ley no te juzga, te linchará Morehouse. Y vas a acabar ahorcado de todas maneras. Igual que yo. ¿Por qué no te callas? Esto va a ser muy interesante. Dos enamorados de la misma mujer colgando del mismo árbol. Aunque en realidad tú nunca la quisiste mucho. Tú no quieres a nadie. Te quieres a ti mismo y los demás no cuentan. Eso ocurrió hace muchos años. Es que no vas a tratar de olvidarlo nunca. ¿Ya tú la olvidas? Ella fue una conquista más en tu vida. A ti nunca te importó. Gideon, yo no tengo la culpa de que Ellen no te quisiera a ti. ¿Ellen? Oh. Oh, sí. Mi mujer. Se
me había olvidado. Creo que nunca me ocupé mucho de ella. No es por ella, mío. Tú me robaste a otra mujer. Tal vez no te acuerdes. Pero yo no lo olvido y por eso te odio tanto. Déjame salir, Jim. Lo que dije no lo sentía. No quise ofenderte. De veras, ya todo pasó. Las llaves, Jim. ¡Dámelas! Te doy más de lo que tú me diste a mí. ¿Estuviste en Virginia City? Sí, estuve. ¿Dos veces en dos días? Es que tengo que pedirte permiso. Bueno, eso no, es solo que te echamos de menos. Yo cumplo siempre. Claro, y no tienes que enfadarte. ¡No me enfado! Oh, entonces el rojo es tu color natural. Puede ser. ¿Por qué estás haciendo balas si las puedes comprar ya hechas? Eres más agarrado al dinero que un usurero. Oye, un momento. Oh, perdona. Oye, José, ¿qué diablos es lo que te pasa? Joe, déjalo quieto, ¿quieres? Siéntate. ¿Qué tienes, hijo? No eres el mismo. Oh, creo que no me he portado bien, papá. Es Jim Applegate, ¿no es cierto? Sí, él. Y me preocupa mucho. ¿Solamente él, Hoss? No, hay una chica. Es Camelia. ¿Y qué tiene ella que ver? La quiero. Jim la quiere también. Y no sé si quiero cumplir con la ley acusándolo o solo deseo eliminarlo como rival. De modo que tienes razones personales presionándote, influyendo en tu pensamiento, y te impiden cumplir tus obligaciones. Pues, en realidad eso trato de evitar que ocurra. Es que todos, incluyendo al alguacil, piensan que Jim es culpable. Para colgarlo necesitan un testigo y lo pueden tener en mí. Hay algo que tú pareces no tomar en cuenta. Tal vez Jim no sea inocente. Aquí, Morehouse. Queremos a Jim Applegate y a Frank Gideon. Están en la cárcel. No me venga con cuentos, Cartwright. Ellos huyeron. Escaparon porque los ayudó su hijo, Hoss. ¿Hoss? Yo los dejé encerrados en la cárcel. Mientes. Tú los ayudaste. Escuche, Morehouse.
No haré caso de que le dijera mentiroso a mi hijo, Hoss. Pero mi paciencia se va acabando. También la mía, Cartwright. Los hallaremos. Y entonces ambos recibirán lo mismo que le dieron a mi hermano y su mujer. Dime la verdad, Hoss. ¿Les ayudaste a escapar? Claro que no. ¿A dónde vas? Por mi sombrero. Daré una vuelta. Creo que sé dónde está Jim. Te quiero, Camelia. Oh, Jim. No quería enamorarme de ti, pero no lo pude evitar. Quedo aquí, me ahorcarán. Llévame contigo, Jim. No. No, no sería justo. No lo creo correcto. Oh, es que tú piensas en Jorge. No te lo niego. Sé lo mucho que él te quiere. Además, se ha portado bien conmigo. Ha sido el único. No creo que Jorge sufra por mí. Camelia, ¿fuiste novia de él? Quizá al principio pensé ser su novia, pero luego supe que... ¿Qué? Luego supe que estaba enamorada de ti. Voy a buscar algo de comer. Debemos irnos ya. No quiero tener que matarte, Jim. Yo tampoco usaré el mío. Jim, yo por un momento confié en tu inocencia. Te dije la verdad, Jos. ¿Y por qué huiste entonces? Era necesario. Me iban a ahorcar. Jim, yo no le hablé al alguacil. Ahora sí podrán pensar que eres culpable. Huiste y eso es lo peor que pudiste haber hecho. Nunca creerán en mi inocencia. Ya todo va igual. Te creerán si regresas conmigo. No, por nada del mundo regresaré. Olvídalo. No puedo. Voy a llevarte. Es mi deber. ¿Por qué ese empeño? Quiero saber toda la verdad, Jim. Y estoy equivocado al juzgarte. Nada más que por eso. Hay otra cosa. Quiero evitarle a Camelia problemas por tu causa. Ella no te quiere. Te equivocas si crees eso, Jorge. Ella confesó que solo me quiere a mí. Nunca te quiso y se va ahora conmigo. No, eso no. Pues si quieres evitarlo, mátame. Es lo mejor. Jim. Déjalo, Hoss. Te digo que lo sueltes. No lo dejaré ir, Camelia. Quiero que lo sueltes. Tiene que volver a la cárcel. Lo lincharán, Hoss. Si es inocente, no le harán nada. Tú hablas de su inocencia, pero no crees en él, Hoss. Oye, Camelia, no importa lo que tú o yo pensemos. Nuestro deber es obedecer la ley. Si eres culpable o no, se verá luego. Eso de las leyes no me importa, comprende. Hoss, solamente me importa lo que siento. Tú no lo quieres, solo puedes sentir lástima. Lo quiero.
¿Ocurre algo, Jim? ¿Qué sucede? Nada. En realidad, nada, de veras. Recordaba lo que me dijo alguien que me conoce bien. Lo que dijo era cierto. Oh, yo no te entiendo. Ni yo mismo me entiendo, Camelia. Pero tengo que admitir que decía la verdad. Oh, deja de hablar así. Me das miedo. Yo siempre he logrado lo mejor en todo. ¿Pero de qué estás hablando? Si huyes ahora es porque te quieren linchar en el pueblo. No hablo de eso. No entiendes. Pienso ahora en ti. ¿Qué te pasa? Yo le he quitado la novia a José. No. No. Yo no lo quería. Y estoy a tu lado porque te quiero. Quieto, Applegate. Levántese poco a poco. Esto sí es una sorpresa. Creíamos que estaba escondido en la Ponderosa. Ahora seguíamos a su amigo Gideon. Le colgaremos del mismo árbol en que ahorcaron a mi hermano. Señor Morehouse, él no participó en ese linchamiento. No tiene que preocuparse. No linchamos mujeres. Puede irse cuando quiera, Camelia. A menos que prefiera ver cómo lo ahorcamos. Vete de aquí. Anda, vete. No, no me iré. No te dejaré, no. Vete, busca al alguacil. Él puede ayudarme. Anda. Claro que venga el alguacil para que lo entierre. Cansado de ayudarle, no iré. Morehouse lo colgará de un árbol. No me interesa lo que pase. Te lo suplico, Hoss. Camelia, yo no soy un pedazo de arcilla que tú modelas a tu antojo. Como todos, tengo sentimientos. Oh, sí, yo lo sé, Hoss. Y sé que nada merezco. Entiendo que ni él ni yo merecemos tu ayuda. Te lo ruego, sálvalo. Todos están en el pueblo. Ninguno llegaría a tiempo. ¡Anda, Hoss! ¿Tú quieres que yo vaya y arriesgue mi pellejo por Jim? Sí. Eso mismo, Hoss. Vamos. No les hará desistir de ahorcarme ni el hecho de que soy inocente. Hacemos justicia. No, es que los ciega el odio. Adelante, Morehouse. Acaben de una vez. Lo haremos. Quieto, Morehouse. Si suelta el caballo, tiraré. Las armas. Pónganlas ahí y caminen. Despacio, todos juntos hacia ese árbol. Muévanse despacio, pero caminen. Quédate aquí, Camelia. Y usted también, Morehouse. Váyase allá.
Vicente, basta. Ya basta, quieto. Quieto o disparo. Basta ya. Voy a disparar. Bien, señores, apártense. Qué situación ridícula para ti, Jimmy. Gideon, estoy muy cansado. Corte pronto la soga. ¿Qué? ¿Bajarlo? A mi hermano le queda esa cuerda muy bien y yo no lo libraré. ¿Su hermano? Nunca me creen tu hermano, querido Jimmy. Les extraña que un tipo como tú, educado y simpático, sea realmente mi hermano. Jim Gideon. Lo confunde. Su nombre es Jim Applegate. Es el mismo, el que no respeta nada. Ni nombre ni amores. Si es su hermano, sálvelo. Era mi mujer y él me la quitó. Si tú... Yo era feliz con Ellen antes de que tú llegaras. Ella debiera estar aquí, Jimmy, acariciándote, consolándote o cantándote una canción. Pobre Ellen. Oh, la dejaste. 2 años fuimos felices. Llegaste y cambió todo en la casa. Un día yo estaba sentado debajo de una ventana y oí como ella te hablaba. También cantó para ti. Se olvidó de mí. Por la noche, quise entrar a mi casa. Ella no lo permitió. Habías logrado que me odiara. Ahora mismo lo suelta, Cartwright. Tal vez obedezca a tiros. ¿Quiere probarlo? Haz lo que dice Hoss. ¡Acabe! Tiraré al corazón ahora, Cartwright. Te matará, Hoss. Habla en serio, suéltame. Hay que curar ese brazo. Gracias, señor.
difícil expresar todo lo que sentimos a veces. No lo digas. Yo te entiendo. Oh, tuviste toda la razón. Hay que actuar según la ley. Olvídalo. A veces damos mucha importancia a cosas que no la tienen. Y actuamos erróneamente. Sí, lo sé. No podré olvidarte nunca, Jorge. Fuiste muy bueno conmigo. Yo tampoco te olvidaré, Camila. Bueno, me voy, Jorge. Adiós. Todavía sigues queriéndola, ¿verdad, Hoss? Sí. No se puede cambiar de un día para otro. No. ¿Te dijiste eso? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sé que sufriste por lo que hizo Applegate. Solo que... ahora él murió. No murió. Vive en ella. En su recuerdo. No lo olvidará nunca. This has been a color presentation of the NBC Television Network.